Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Soy Gis Arellano. En esta oportunidad y el tema que nos reúne, hablaríamos sobre los tipos de cáncer asociados al sistema digestivo. Además de eso, nos acompañará un especialista que nos dará información sobre lo que arrojan las investigaciones y cuáles han sido los avances médicos a través del tiempo. Vamos a conversar con el doctor Carlos Micamés, el gastroenterólogo. Además de eso, pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología y especialista en endoscopía intervencionista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, gracias Giselle por la invitación. Hablar de cáncer se convierte en una palabra cada vez más común, doctor. Sin embargo, hay mucha información que conocer aún y de la mano de especialistas. El día de hoy, tipos de cáncer que se asocian al sistema digestivo. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer que se asocian al sistema digestivo? Pues seguro que sí. En respecto a los tipos de cáncer, pues tenemos un espectro bastante amplio. Desde si vamos de arriba hacia abajo, tenemos los cánceres de esófago. Luego entonces pasamos al estómago, o sea que podemos tener cáncer gástrico. De ahí podemos continuar a los cánceres intestinales, particularmente el cáncer colorrectal, que ha tomado bastante auge recientemente por toda la promoción y el énfasis que se ha dado por las pruebas de cernimiento y sus beneficios respecto a la prueba de cernimiento con la prueba de la colonoscopia y las otras alternativas que tenemos disponibles. De ahí podemos continuar a cáncer del sistema hepático pancreático biliar, cánceres de hígado, cánceres de páncreas y cánceres también de las vías biliares. O sea que eso serían realmente la gama de todos los posibles cánceres que hay relacionados al tracto digestivo y sus órganos relacionados. En cuanto a lo que es cada uno de estos tipos de cánceres, se presentan de forma diferente. ¿Cuáles son los más comunes y los más recurrentes en Puerto Rico, por lo menos en la población puertorriqueña, y que han llamado la atención además de los especialistas? Sí, los más comunes o el más común realmente en Puerto Rico es el cáncer colorrectal. Tan es así que es la causa número uno de muerte por cáncer en Puerto Rico, tanto en masculinos como en femeninos. O sea que en ese sentido, por eso es que ha habido un énfasis en las pruebas de cernimiento, ya que no solo ayudan a evitar de que esto se desarrolle debido a la facilidad de que podemos detectar lesiones que son precursoras del cáncer de colon, como son los famosos pólipos. Así que en la mayoría de los casos, cuando le hacemos la prueba de cernimiento, pues vamos a identificar estos pólipos previo a que la persona desarrolle síntomas. Respecto a la pregunta que me hiciste, respecto a cuáles son los síntomas relacionados, pues si nos enfocamos en cáncer de colon, pues el cáncer de colon tiende a causar dolor, tiende a causar un cambio, dolor abdominal me refiero, tiende a causar un cambio en el patrón de las heces fecales. Dependiendo de dónde está localizado el tumor, puede causar desde adelgazamiento o afinamiento, que se ponen las excretas como si fuera en una forma tipo lápiz. También puedes tener un cambio en color, o sea que si tienes sangrado, puedes tener de todo tipo de cambio de color, desde un sangrado rojo en las heces fecales, hasta también puede ser si es un sangrado un poquito menos brusco o menos ligero. Puedes tener también un cambio en el color a unas excretas oscuras o color negra. Eso con respecto al cáncer colorrectal. Si vamos nos dirigimos al cáncer de esófago, que quizás es el segundo cáncer más común que vemos aquí en Puerto Rico, pues ahí, al ser el esófago, pues hay personas que pueden presentar con dificultad al tragar. Así que siempre que una persona llegue a su médico especialista o inclusive a su médico primario con la queja de que tiene dificultad al tragar, o sea que la comida se le atora, siente que la comida va bajando y de repente se le atora en el pecho, ahí entonces eso puede levantar bandera de que puede haber un tumor en el esófago que esté causando estos síntomas. Además puede tener también anemia, puede tener dolor al tragar, puede tener algo un poquito más llamativo, una persona que presente con vómitos con sangre. Eso también puede ser la presentación de un cáncer de esófago. Respecto a los gástricos, los de estómago, pues pueden presentar también con anemia, pueden presentar dolor abdominal, pueden presentar fatiga, cansancio, todo relacionado a la anemia. O sea que y en casos extremos, si es un tumor grande que está sangrando, pues puede presentar también con excretas color negra. O sea que esos serían quizás los grupos más importantes. Respecto al cáncer de páncreas, que también ha tomado mucha
promoción por parte de la prensa y debido a que han habido muchas personas del ámbito artístico, musical, que han estado padeciendo de esta condición, pues pueden presentar con dolor abdominal, pérdida de peso, pueden a veces presentar con ictericia, donde el color de la piel se les torna un color amarillo, el blanco de los ojos se le vuelve amarillo, picor, un picor bien, bien severo. Ese puede ser también una presentación del cáncer de páncreas. Siempre es importante tener una alta sospecha. Otra cosa que vemos también es pacientes con diabetes. O sea, que el paciente, no es que todo paciente con diabetes va a tener cáncer de páncreas, ¿verdad? No me malinterpreten, pero pueden haber casos donde una persona mayor de repente está bajando de peso y es raro que una persona que esté bajando de peso le diagnostiquen diabetes. Y siempre, por lo menos para mí, cuando yo veo un paciente que llega donde mí con un diagnóstico de diabetes reciente, digamos, de menos de 2 años, baja de peso, un dolor abdominal así inespecífico, siempre me gusta descartar la posibilidad que no vaya a tener un tumor en el páncreas. Doctor, las pruebas diagnósticas, estas pruebas para que pueden arrojar que las personas tienen algún tipo de cáncer y en especial que se relacionan al sistema digestivo, ¿cómo han variado a través de los años? ¿Son pruebas que ahora son mucho más fáciles para detectarlo que antes? ¿Y esto cómo se dibuja como una gran oportunidad no solamente para los pacientes, sino en realidad para el equipo de especialistas que se relacionan a tratar este tipo de cáncer o estos tipos de cáncer? Pues sí, definitivamente ha habido un avance bien marcado con respecto a la tecnología, particularmente para detectar y diagnosticar estos cánceres. Y el avance quizás mayor ha sido en lo que serían las ópticas o la tecnología respecto a poder visualizar lesiones que quizás prácticamente en el pasado estaban fuera de nuestro alcance. Como por ejemplo, ahora los instrumentos que estamos utilizando para hacer estos estudios, tanto como la gastroscopía como la colonoscopía, son todos instrumentos de alta definición. Así que ya llevamos varios años con esta tecnología. Eso ha hecho de que en muchas ocasiones podamos identificar lesiones que quizás previamente se nos hacía más difícil poder identificar debido a que no teníamos tanta resolución para identificar estas lesiones en etapas tan tempranas o de tamaños tan pequeños. Segundo, particularmente en lo que el campo mío concierne, el hecho de poder identificar lesiones en el páncreas, que anteriormente se hacía bien difícil, solamente teníamos la capacidad de verlas con una tomografía, o sea que con una tomografía computarizada o un CT scan o una resonancia magnética, lo cual era un poquito limitado, particularmente para lesiones que quizás pequeñas, menos de 2 centímetros, pues en algunas ocasiones, aunque eso también, esa tecnología ha mejorado muchísimo, pero en ocasiones habían algunas lesiones que pudieran no ser detectadas con esa tecnología. Y ahora tenemos un instrumento que se conoce como un estudio que se conoce como una endosonografía, donde entonces, tal y como dice el nombre, combina una endoscopía con un sonograma, y es donde introducimos este instrumento por la boca, llegamos al estómago, se prende el sonograma y eso nos permite evaluar el páncreas con muchísimo detalle, donde podemos identificar lesiones tan pequeñitas como de apenas 2, 3, 5 milímetros, que anteriormente eso era inconcebible. O sea, que estamos identificando lesiones en unas etapas sumamente tempranas, siempre y cuando lo sospechamos y las podemos entonces hacer estos estudios e identificarlos. Lo último que está ahora más o menos en moda, que está saliendo, digamos, lo último en la avenida, es lo que se llama la inteligencia artificial. Y eso, pues, como en todos los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, también ha llegado a lo que serían los estudios endoscópicos. O sea que en ese sentido estamos viendo cómo esto de las computadoras y la inteligencia artificial ha logrado de que se identifiquen, nos ayuda a poder identificar, porque es como tener más, yo diría, más que 2 pares de ojos adicionales quizás mirando la pantalla, ya que tienes una computadora que está programada para identificar un montón de cosas que, pues, quizás uno cuando está haciendo el estudio realmente, pues, puede quizás, ¿verdad? Somos humanos y podemos distraernos. Cabe la posibilidad de que alguna lesión se nos pueda escapar, y en ese sentido, pues, esto de la inteligencia artificial, el propósito es tratar de evitar de que eso suceda. Tratar temas relacionados a la salud es una carrera contrarreloj, que además dibuja un panorama lleno de retos para los especialistas. ¿Cuáles son esos retos que se pueden destacar, que se pueden restar y que además es necesario hacer visibles, que enfrentan los especialistas en especial al tratar temas que se relacionan a los tipos de cáncer y sobre todo los que tienen que ver con el sistema digestivo?
Pues realmente el tema que quizás más está ahora, se está tratando de luchar es, primero, poder detectar estas lesiones en etapas tempranas. O sea que eso siempre se ha visto de que más temprana sea la detección, mejor va a ser el resultado del paciente. O sea que es bien importante poder identificar estas lesiones y preferiblemente si pudiéramos identificarlas en una etapa donde ya no es maligno, pues realmente sabemos que los resultados son sumamente positivos y beneficiosos para el paciente. O sea que el reto mayor es poder lograr identificar estas lesiones en etapas tempranas. Respecto a una vez ya tenemos el diagnóstico, ¿cuáles son los retos que tenemos? Pues ahora sabemos que no todos los pacientes responden iguales. Y en ese sentido, pues ustedes saben que se habla mucho de la medicina personalizada y cómo poder definir cuál va a ser el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes. Y entonces, pues en eso entramos en lo que sería la configuración genética de todos estos tumores. Y han habido unos avances bien, bien marcados, yo diría, en los últimos 4 o 5 años con respecto a esto. Se le hacen a muchos de los tumores, se le hacen muchas pruebas genéticas para poder entonces así definir si estos pacientes se van a beneficiar de ciertas terapias, particularmente las inmunoterapias que tanto se ha hablado en años recientes. Y eso ha visto de que muchos pacientes que quizás con enfermedades bien avanzadas tengamos unos resultados y una sobrevida que anteriormente era inconcebible. O sea que en ese sentido es bien importante estar pendiente de esto. Así a su vez también estamos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, y esto se está viendo también en otros tipos de tumores, estamos logrando hacer modelos tridimensionales de estos tumores y lo que se conoce como organoides. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es donde entonces tomamos una muestra del tumor que sea. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un protocolo donde hemos hecho junto a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez y su departamento de bioingeniería, tenemos un protocolo donde agarramos biopsias de páncreas y entonces como si las cultiváramos, vamos a ponerlo así, en el laboratorio. Y hacemos de que estos tumores empiecen a proliferar en el laboratorio y con el propósito de algún día poder entonces hacer pruebas en el tumor específico de cada individuo y así determinar cuál va a ser la terapia más efectiva para poder entonces eliminar y tener un resultado positivo con estos pacientes. Así que eso, hay muchos avances y realmente es bien interesante lo que estamos viviendo ahora con respecto al cáncer, o sea que no todo son malas noticias. Son buenas noticias porque también se derivan de un trabajo continuo, constante, disciplinario y que además de eso reúne un equipo de especialistas abocados a encontrar no solamente soluciones, sino más conocimientos acerca del tema. ¿Cómo ha sido durante la pandemia sobre todo para diagnosticar, para poder llegar y atender a los pacientes que se relacionan o que presentan diagnósticos directos sobre cáncer asociados al sistema digestivo? ¿Cómo ha sido durante el periodo de pandemia, que además es un momento histórico que ha cambiado totalmente la dinámica del mundo? Sí, lo de la pandemia ha sido bien interesante estos pasados 15 meses desde que comenzó todo este proceso y hubo, pues como todo el mundo, hubo el comienzo con el cierre total, hubo que entonces limitar marcadamente el tipo de estudio que se hacía, además de que pues también intervenciones quirúrgicas o tratamientos que estos pacientes debían someterse, muchos de ellos fueron interrumpidos o suspendidos o no se pudieron someter a cirugía debido a que estaba todo con el cierre total al comienzo de la pandemia el año pasado. Como ustedes saben, también se suspendieron todos los estudios electivos, o sea que hubo un periodo de varios meses donde no podíamos hacer estudios realmente por el miedo. Y también la misma población en general sentía miedo de ir a las oficinas médicas, de ir a los hospitales, por el miedo de ser contagiados. O sea que fue un momento un poquito tenebroso, vamos a ponerlo así, en el comienzo. Pero gracias a Dios, ya una vez empezaron y con una de las órdenes ejecutivas, si mal no recuerdo, en el 1 de junio del año pasado, pues empezamos ahí a poco a poco, se fue liberalizando todo esto del trato médico, poco a poco empezamos a hacer estudios en pacientes que
presentaban unos síntomas que eran preocupantes y pues definitivamente hubo un periodo donde muchos de estos pacientes, y esto lo vimos, y esto te lo puedo decir casi todos los médicos, estábamos viendo pacientes, digamos, ya quizás en etapas más avanzadas de lo usual porque se estaban limitando, ya que quizás tenían unos síntomas que no eran muy severos, que no los llevaban al hospital, pero estaban con miedo, temor de ser atendidos por todo este asunto de la pandemia. O sea que cuando llegaban ya finalmente a las manos de nosotros para ser diagnosticados, ya más lamentablemente estaban en etapas bien avanzadas. O sea que eso fue también bien frustrante y un poquito difícil, digamos ya para mediados, quizás para otoño, finales del año pasado. Durante este año pues hemos tenido, se han aumentado el número de pacientes que se están haciendo las pruebas. Estamos pues llegando un poquito más a lo que sería nuestras rutinas previo a la pandemia, así que ya estamos como que quizás volviendo, y eso pues también, justamente estaba hablando de eso hoy con el personal del hospital, que hay que irse preparando porque se va a haber un aumento en los pacientes que vamos a estar atendiendo, porque muchos pacientes que dejaron de hacerse estudios electivos el año pasado por toda esta preocupación, ahora van a volver a atenderse en las oficinas médicas y hacerse estudios de cernimiento y estudios preventivos, y eso pues va a haber un aumento. Y entonces, pues ahora la pregunta va a ser es si hay suficiente personal, suficiente manpower, como dicen en inglés, para poder atender a toda esta población que va a empezar a solicitar servicios médicos. Y eso quizás va a ser la preocupación ahora, porque aunque muchos de los hospitales han hecho un trabajo excepcional, particularmente con el equipo protectivo, mantener a su personal, por lo menos donde yo trabajo, mantener al personal con mucho cuidado, protegido, mejor dicho, respecto a la pandemia, van a aumentar los números, y entonces pues vamos a tener entonces quizás una situación donde nos vamos a ver un poquito restringido en el sentido de que todavía hay situaciones que hay que mantener los pacientes distanciados y ese tipo de cosas, y estamos entonces al día de hoy, como te digo, justamente al día de hoy, tan reciente como hoy, estamos todavía buscando la manera de ajustarnos a todos los cambios que la pandemia ha introducido desde que todo esto comenzó. En el día a día, doctor, ¿cuáles son los pacientes que son más comunes ver en asistencia a buscar ayuda y esos diagnósticos que se relacionan a los tipos de cáncer que tienen que ver con el sistema digestivo? ¿Son mujeres, son hombres, las edades promedios en las que se están presentando estos tipos de cáncer? Pues sí, es bien interesante. Por lo menos mi práctica, mi visión, lo que yo veo es un poquito diferente quizás a la práctica de muchos otros gastroenterólogos en la comunidad debido al tipo de estudio que yo hago, particularmente estudios del páncreas, pues yo veo mucho paciente dirigido a esas enfermedades y a esos tumores localizados en el área del páncreas y vías biliares. O sea que en ese sentido yo veo pacientes con dolor, obstrucciones biliares, como mencioné previamente, con ictericia, obstrucción biliar, están amarillos, picores y todos esos síntomas que mencionábamos previamente. Sin embargo, se siguen viendo y siguen presentando pacientes con sangrado en sus heces fecales, dolor abdominal que puede ser indicativo de algún tumor en el estómago, en el colon, como les había mencionado también, dificultad para tragar. Y entonces, pues, respecto al género de los pacientes, pues, realmente se está viendo, no te diría que hay una predisposición o un predominio, mejor dicho, de algún género, de sean mujeres u hombres, respecto a lo que estamos viendo. O sea que mucho de esto se está viendo con relativa frecuencia, yo te diría, en ambos géneros, y no recuerdo que haya uno en particular que esté predominando. En cuanto a las edades, doctor, en las que se relaciona o se pueden desarrollar estos tipos de cáncer. Sí, respecto a las edades, interesantemente estamos viendo que hay un aumento y por eso, no sé si probablemente lo vieron, recientemente hubo una disminución en la edad de cernimiento que se recomendaba para hacerse el estudio de la colonoscopia. Anteriormente se recomendaba comenzar a los 50 años y entonces ahora la redujeron, por lo menos en Estados Unidos, a 45. Aquí en Puerto Rico ya llevamos varios años, desde el 2016, recomendando que se haga por lo menos la prueba inmunológica de sangre oculta en las heces fecales comenzando a los 40 años. Y todo esto surge de que, aunque la mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal los estamos viendo en edad avanzada, o sea que sobre los 50, 60 o 70 años, hay una población, quizás la población que más ha aumentado en incidencia en los últimos años ha sido la población entre los 40 y los 50 años.
Entonces, pues eso ha sido un tema de mucho estudio, mucha preocupación ante la comunidad médica, no solo aquí local, sino también como internacional. Y entonces, aunque pues hay distintas teorías, pues realmente todavía no se ha podido especular, no se ha podido definir específicamente cuál es la causa. Se ha hablado de que la dieta tiene un factor, el componente de la obesidad. También se sabe que eso puede también aumentar el riesgo de cáncer. Así que, y también hay componentes genéticos que aumentan el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, cáncer gástrico. Así que todo eso está contribuyendo, parece, a que veamos un aumento. Quizás no es la población que más vemos en común, pero sí realmente lo que ha llamado la atención en años recientes es ese hecho de que estamos viendo personas más jóvenes con este tipo de tumor. Antes de escuchar, y aún yo creo que sigue siendo así, escuchar la palabra cáncer puede trastocar y mover el mundo de cualquier persona, en especial cuando se los dicen y se lo relacionan a un diagnóstico que viven en primera persona, una historia de vida que sabe que puede pasar por cambios muy profundos. Sin embargo, las pruebas, como usted bien menciona, esas pruebas que detectan a tiempo, que permiten descubrir si hay algo que no esté bien en nuestro organismo, es fundamental para además elegir los tratamientos adecuados. De alguna manera, la ciencia ha puesto todo de sí para crear nuevas y mejores opciones. ¿Qué le diría a esos pacientes y al mismo tiempo a los especialistas que tienen en sus manos determinar o tan siquiera dirigir a estos pacientes a los especialistas indicados para descubrir si pueden o no padecer de algún tipo de cáncer que se relacione además con el sistema digestivo? Yo les diría, el punto más importante que yo les diría a, no solo a los pacientes, sino también a muchos médicos, particularmente médicos primarios y generalistas, es que este estigma que quizás que muchos de estos cánceres contienen, como tú bien señalaste, la palabra no es una palabra que nadie quiere escuchar, no es una situación que nadie quiere enfrentar. Pero la realidad es que han habido unos avances bien significativos en años recientes para el manejo de los distintos tipos de cánceres del tracto digestivo. Y no voy a entrar quizás en mucho más detalle para no estar aquí hablando mucho tiempo más, pero lo importante es saber que existen opciones. Existen opciones, existen alternativas, alternativas muy efectivas. Siempre yo le digo a los pacientes cuando hacemos la cita donde yo les doy muchas veces soy yo la persona que les doy el diagnóstico, porque yo soy yo soy la persona que le hace las pruebas. Muchas veces para calmar la ansiedad que esto les puede generar, siempre les menciono de que han habido unos avances marcados en respecto a la eficiencia o la eficacia o los resultados positivos de los tratamientos. Y segundo, han habido unos avances sumamente marcados con respecto al manejo de los efectos secundarios. Porque muchas personas, lo primero que asumen o lo primero que se les viene a la mente cuando les dicen vas a comenzar un tratamiento con quimioterapia, por decirte un ejemplo, lo primero que les viene a la mente es que van a estar vomitando hasta las tripas, como dicen por ahí, que se les va a caer el pelo, que van a estar miserables, que no van a tener ningún tipo de calidad de vida. Y la realidad es que los medicamentos que tenemos al presente han mejorado muchísimo, han tenido un avance increíble con respecto a los resultados, no solo en el tumor, sino también que tienen menos efectos adversos para que el paciente los pueda tolerar mejor. Y a su vez, como les mencioné, hay muchos medicamentos también nuevos para poder hacer una mejoría en respecto a los efectos adversos, los efectos secundarios que estos tratamientos puedan darle a los pacientes. O sea que en ese sentido yo creo que es importante no colgar los guantes. Muchas veces le digo a los pacientes que hay que ser positivo ante este enfrentamiento y esta situación que les ha tocado vivir y que deben siempre consultar con sus especialistas antes de tomar una determinación así de primera intención. O sea que siempre se tienen que educar, escuchar de los distintos especialistas y antes de tomar una determinación cómo van a proceder. Así que eso yo creo que es el mensaje más importante de todo esto y espero que pues ayude, ¿verdad?, que muchos pacientes puedan seguir adelante con sus vidas, ser productivos
Hay muchos pacientes que yo veo que siguen trabajando, siguen productivos, siguen haciendo ejercicio, jugando deporte y están recibiendo quimioterapia a su vez. O sea que en ese sentido no es el fin del mundo. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas, doctor. De nada, Gisette, y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron con la revista de Medicina y Salud Pública. La entrevista del día de hoy fue al doctor Carlos Micamés. Él es gastroenterólogo, además pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología y especialista en endoscopía intervencionista. A todos ustedes los invito desde ya que visiten www.msprevista.com. Además de eso, síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como @msp. Recuerde, siga conectado porque la ciencia es noticia. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad.